Imagino que sos de los primeros espectadores y qué linda combinación, ¿no? Río y música y en Cosquín, nada más. No cabe la menor duda, y es un lugar que toda la vida, y han venido toda la vida ellos acá, y es lo que yo siempre les dije y les inculqué, que la música y el folclore es tradición, y eso no tiene que romperse. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de acá, o sea, yo estoy viviendo acá en Cosquín. La playa, río, la música y lo que se viene para el festival, ¿no? No cabe la menor duda. Yo creo que sí, que va a ser un buen festival este año y que realmente va a haber gente. Va a haber gente y espero que nunca se pierda lo bueno que es Cosquín. Bueno, contame, Lucas, ¿de dónde sos? Bill. Nos vinimos de unas vacaciones y en unos días ya nos vamos a ir. ¿Se van a quedar en el festival, Lucas? No sabemos. Bueno, algún día sí o no, para ir a ver folclore. No sé, mi hermano ya fue ayer. Bueno, ¿y vos? ¿Y a vos te gusta más el río? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos días te vas a quedar? Me dijiste, entonces te vas a volver. Sí, y nos vamos a ir a Córdoba por 3 o 4 días. 3 o 4 días también, digamos. ¿Te gusta más acá o Córdoba? Acá. Y venimos al festival, venimos a hacer la Semana de Mujeres Solas. Importante eso, ¿no? Digamos, tener la Semana de Tranquilidad. La Semana de Tranquilidad, sí. No, pero yo soy soltera, ni nada, ¿eh? La única que viene tranquila. Que dejó el nono en casa soy yo. Bueno, imagino que vienen a la previa del festival, se quedan algunos días más. Contame cómo va a ser la... No, los volvimos... y después regresamos. ¿Vuelven también para el festival? Sí, sí, siempre. Sí, pero bueno. ¿Hace cuánto que hacen esta juntada de mujeres solas que se vienen a Cosquín a disfrutar? 5 años más o menos, 5 años. Te renuevo un poco como para volver, ¿no? Por favor, todos los meses renovarme. Hace falta más de esta semana. Hace falta más de esta semana, sí. Gracias. Vamos a las peñas y he tenido el honor en el 2014 de bailar en el escenario mayor de Cosquín. Voy a entregarle a la arena mi huesa, mi pie descalzo, pa' que se borren mis penas y mi alma vive en descanso. Bueno, Lucas, contame, ¿dónde sos? De acá de Cosquín. Soy. De acá de Cosquín, pero disfruté el río como un turista más. Siempre, todos los veranos. Es lo que mejor tenemos acá en Cosquín. Lo que mejor tienen entre esto y el festival, digo, las dos combinaciones perfectas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el festival y esto es lo mejor en verano. En el invierno no, porque nos morimos de frío. Vos que sos vaqueano y de la zona, ¿recomendas este balneario o algún otro que te guste de Cosquín? Sí, San Buenaventura me gusta bastante, pero es medio lejos, es para arriba. Y nada, no, igual el río se ha limpiado mucho con las crecientes que hubo. ¿Te gusta venir a Cosquín, imagino, a la plaza, ver los músicos? Sí, casi siempre vengo de vacaciones acá. ¿Y quién te dice que alguna vez estamos tocando en una peña de acá de Cosquín, no? Sí, ojalá.